de llegar un año más a uno de mis eventos preferidos, y este año tenemos la Vespa y la Pepinillo. Pero bueno, la Vespa ha venido en marcha y la Pepinillo en furgo, y os voy a presentar a Óscar. ¿Qué pasa, chavales? Que a partir de ahora Óscar va a ser, bueno, ya lo es, el nuevo dueño de la Pepinillo. Óscar tiene varios coches de subidas preparados, de los que no giran, ¿no? Sí, bueno, pero que más de uno se lleva una sorpresa, la verdad. Les hace girar. Sí. Y así que tenemos pendiente grabar un par de vídeos enseñando los coches que tiene de carreras. Tiene alguna otra moto también que está restaurando. Sí. Y rutitas con la Pepinillo y la Vespa juntos. Así que bueno, chavales, se queda en buenas manos, se queda al lado de casa la Pepinillo. Eso es. Pero bueno, ¿qué es lo que hay? No se puede con todo. Me quedo con la Vespa, él con la Pepinillo. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos hoy por aquí. Acabamos de llegar. Es temprano todavía, pero esto promete. Este año no hay Motor Show, pero bueno, promete. Venga, chavales, comenzamos. Chavales, no puede faltar una retroclásica sin un cámara. Ah, no, fotógrafo. Y el gran Crispy, descarrilador profesional de trenecitos. A ver si enfoca esto. Pero bueno, ya hay muchas ediciones de que no hay trenecito. Venimos todos los años con la ilusión de volver. Al descarrilado un trenecito. Pero no lo hay, no lo hay, no hay trenecito. Así que nada, chavales, estaremos por aquí disfrutando toda la mañana. Este año, al no haber Motor Show, creo que se ha adaptado el tercer pabellón también para meter coches de calle. Mira. Madre mía. Venga, chavales, seguimos. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crack a pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic.
stage in a minute, I'ma eat you. El profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, slips, slipping, speaking in tongues. Fly ink, GVA, that's how we get it done. 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 Fly ink, GVA, that's how we get it done. Bueno, chavales, si me deja este de aquí grabar, que es un cabrón. Acabamos de salir del BEC, hemos pasado ya toda la mañana, son ahora mismo cerca de las 2. Hemos venido en moto, vamos a comer tranquilamente y seguramente ya después de comer. Mira, me están llamando ya estos. Cógele, cógele tú. Oh, espera. Toma. Cógele. Lo dicho, a ver si nos juntamos todos. Comeremos y después ya marcharemos tranquilamente para allí. Pero la verdad que mola, ¿eh? Mola mucho estas pequeñas rutitas con estas clásicas. ¡Oh, mamá! ¿Todo eso es para ti? Mira, los aritos. Eso es lo mío. Se han metido dos platos de macarrones, ¿no? Un macanchis. No, pero se han confundido. Se han confundido y no sé si hay que poner más. Pues ya estoy en casa, chavales, donde ha empezado el día de hoy. Mirar, tapadita la moto. Ya os enseñaré en otro vídeo, porque nos ha cogido un poco de agua volviendo, la verdad no mucho, pero el otro día le di con un quick detail, con una cera líquida, y eso de que la moto ha sido pintada hace poco, y la capita de la cera líquida, la verdad que hace un efecto muy bonito, la moto no se moja, al igual que el ST, pero bueno, eso lo veremos en siguientes vídeos. Hasta aquí el vídeo de hoy, chavales, la verdad que una retro clásica diferente. No ha hecho un día del todo bueno. Mira, todavía estoy abrigado porque acabamos de llegar y hace fresquito. Podría haber ido en coche con la calefa bien cómodo, pero es que no es lo mismo. Al final, este tipo de eventos en el que si tienes un vehículo, moto, coche de más de 25 o 30 años, puedes participar y puedes meterlo dentro, contribuyes a que el evento sea más completo, ¿no? Y al final que tiene otro rollito, el ir con la moto, meterla dentro, después ir a comer todos juntos. Nos lo hemos pasado muy, pero que muy, muy bien. Un año más, otra retroclásica más, uno de mis eventos preferidos de todo el año. El ambiente que tiene, el rollito y la verdad que una más para la colección. Seguiremos el año que viene, repetiremos. Y el siguiente, si no nos pilla ningún tipo de pandemia ni nada de esto. Hasta aquí el vídeo de hoy, chavales. Espero que os haya gustado y ya sabéis... Nos vemos en la próxima.